Y hola, qué tal mis amigos youtubers? Muy buenas. Fíjense, excelente noticia, extraordinaria noticia, buenas noticias desde el Congreso con respecto al cuarto cheque de estímulo económico. Le dije que este cheque sí se va a dar y fíjense, las cosas se están poniendo sumamente buenas. Así es que espero que ustedes sigan este video hasta el final y espero también que se suscriban y le den like a este video. Fíjense, Rafael Ascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana y también inversionista en la Bolsa de Valores. Pues señores, ha pasado lo extraordinario. Bueno, esto se está poniendo color rosa. No sé qué color es su preferido, pero azul claro, azul oscuro. Esto se está poniendo de todos los colores. Fíjense, voy con las noticias. Quiero que tengan pendiente que lo mismo que sucedió con la aprobación del tercer cheque de estímulo económico, pues eso mismo está sucediendo con la aprobación que viene del cuarto cheque de estímulo económico. Por la razón de que antes, cuando hablábamos sobre el tercer cheque, nadie creía. Sin embargo, después de la aprobación, la mayoría de las personas se están riendo con la muela de atrás. Pues bien, ahora está sucediendo lo mismo con el cuarto cheque. Cuando lo estén cobrando, espero que den las gracias. Vamos al grano. Fíjense. Desde la oficina del senador, líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, se dijo que el Senado parlamentario ha gobernado la Cámara después, que ha dicho que la Cámara puede usar el presupuesto de reconciliación nuevamente, señores, a volver a hablar de lo mismo. Cuando se hizo la tercera aprobación, antes de hacerse, habíamos hablado que se iba a hacer por el presupuesto de reconciliación. Y aquí volvemos con el tema del presupuesto de reconciliación, que funciona por mayoría simple. Usted tiene 5 y José tiene 10. José tiene más que usted. Bien, fíjense. Se puede usar de nuevo el presupuesto de reconciliación. Dice, para pasar legislaciones sin el voto de los republicanos, los demócratas tendrán ahora 3 oportunidades para aprobar un bill. Fíjense bien, sin el apoyo de los republicanos antes del 2022. O elección de medio término. El partido está tratando de pasar el plan de infraestructura de más de 2 trillones de dólares y el objetivo es empujar mediante un bill de recuperación de la economía después del proyecto de reestructura de infraestructura del presidente Joe Biden. Pues fíjense lo que dice. Y el objetivo es empujar mediante un bill de recuperación de la economía después de eso. Los demócratas deben de conseguir un aumento en su agenda mediante el Congreso. El Senado parlamentario le dijo al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, que la Cámara puede usar el presupuesto de reconciliación en tiempo adicional para pasar un bill con mayoría simple. El fallo daría 3 intentos a los demócratas para aprobar la legislación sin la ayuda de los republicanos. Señores, volvemos otra vez al mismo tema. Ahora puede usarse de nuevo el presupuesto de reconciliación antes del 2022. Ellos tienen 3 oportunidades para usar el presupuesto de reconciliación. Fíjense, los demócratas no han decidido si usarán el tercer intento en reconciliación. No se ha tomado una decisión sobre el camino legislativo a seguir, dijo un portavoz. El partido intentará aprobar un proyecto de ley de recuperación económica. Oiga bien, recuperación económica por separado después de que se apruebe el plan de infraestructura. Claro que el partido tendría que resolver asuntos dentro de su propio partido, como es el caso con Joe Biden y
ustedes saben que hay ese handicap que Joe Manchin, señores, escúsenme, que ustedes saben que en la tercera aprobación, Joe Manchin fue la piedra en el camino. Bueno, pues ustedes saben que con esta cuarta aprobación va a existir la misma inconveniencia, el mismo problema de nuevo, de que, como ustedes verán, muchos senadores, principalmente en la Cámara del Senado, señores, porque en la Cámara de Representantes o en la Cámara Baja, pues las dificultades son menos porque la mayoría es un poco más amplia que en el Senado. Como ustedes verán, son 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos. Pues por mayoría simple se da cuando el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que es la presidenta del Senado. O sea, que volvemos otra vez a la misma situación. Y ahora la Cámara Parlamentaria ha dicho que sí se puede usar de nuevo el presupuesto de reconciliación, señores. O sea, que los demócratas no necesitarían a los republicanos para una próxima aprobación. Y como ya hay un grupo de congresistas de más de 75 que están dispuestos a que se haga una nueva aprobación, pues esta es la vía que se va a usar, señores, de nuevo. Esto sí está bueno. Señores, esto sí está bueno y todavía no ha comenzado la pelea y ya está bueno. Fíjense, es que realmente yo siempre le he dicho a ustedes que los demócratas iban a encontrar la vía exacta para hacer la aprobación y que posiblemente no durara tanto. Pues fíjense, aparentemente ya los congresistas, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, solo están esperando que se termine el asunto este del tercer cheque de estímulo económico, que tanto el IRS como el IRS envíe los cheques. Porque la Secretaría del Tesoro, el Departamento del Tesoro, también tiene que ver con esto de los cheques. Ellos hacen sus amarres. Pero inmediatamente se termine de enviar todos los cheques de la tercera aprobación, los congresistas se van a tirar al medio, a la calle, como decimos nosotros en el argot popular. O sea, cuando digo esa palabra, lo que quiero decir es al Congreso a comenzar a pelear su cuarta aprobación del cuarto cheque de estímulo económico. O sea, el paquete completo, pero incluye un cuarto cheque de estímulo económico. Señores, a partir de este momento, hacemos oficial de que ya se comenzará a hablar del cuarto cheque de estímulo económico, porque de nuevo sí se puede usar el presupuesto de reconciliación. O sea, la Cámara Parlamentaria ha dicho que sí se puede usar una vez más. O sea, que, señores, la situación se ha puesto muy bonita porque esta cuarta aprobación, le dije desde el principio cuando comencé a hablar sobre un cuarto paquete y que trayera un cuarto cheque de estímulo económico, que esto era una verdad y que esto es una realidad. Bueno, el tiempo comienza a darme la razón, señores. Y para aquellas personas que son incrédulos y negativos, que le encanta andar de canal en canal poniendo mensajes, que no, que una cuarta, que no, le voy a demostrar en este canal que la cuarta aprobación se va a hacer. Y cuando se haga la cuarta aprobación, tienen que venir a este canal a poner sus comentarios, a pedirme cacao. Cacao es a pedirme excusa, porque si se va a hacer una cuarta aprobación para un nuevo cheque de estímulo económico. Así las cosas, señores. Cómo cambia el mundo, cómo cambia la circunstancia, cómo cambia todo. Bueno, solamente vamos a esperar un poco porque no podemos apresurarnos todavía. Como ustedes sabrán, todavía no hemos salido del tercer cheque.
de la tercera aprobación. Todavía hay muchos fondos que andan rodando que hay que ubicarlo. No podemos decir que eso es en un 2 días o 3. Pero sí sabemos que ahora hay vías alternativas positivas para que sí se pueda hacer la aprobación. Y ya, ¿qué faltaría? Aquí lo que faltaría es que se termine de hacer el envío de la tercera aprobación para que entonces ya los congresistas se metan a la Cámara, al Congreso, a las cámaras del Congreso, tanto la baja como la alta, y ya se comiencen a alinear los términos para un cuarto paquete de estímulo económico, señores. Claro está, vuelvo y repito, reitero, que no es en 2 días, pero se va a dar más rápido de lo que estábamos pensando, porque ya tenemos a manos las vías suficientes y necesarias para que sí se haga la aprobación. Espero en Dios que así sea para este país de Estados Unidos, porque como le dije en un video anterior, un cuarto cheque sería la solución final. Así es que muy contento y muy agradecido porque las cosas se están dando como realmente tienen que darse. Viene una cuarta aprobación, señores. No tengan dudas y pongan su comentario moderados y educados, porque no acepto en este canal personas que vengan con sus impertinencias y mala educación a hacer sus comentarios malos. Pendiente con eso. Pendiente, muy pendiente con eso. Ya saben, mis amigos, like a este video. Espero que se suscriban. No dejen pasar la oportunidad de suscribirse a este canal, que es uno de los canales que le contesta sus preguntas. Ya saben, Rafael Ascona. Bye, bye.